tal, amigos de Morelos 360? Estamos nuevamente en esta colaboración con el Regional Morelos. Y pues, antes de empezar este programa, quiero mandar fuerza y mi más sentido pésame a la familia de este gran luchador morelense que dio lo mejor de sí en la Arena Isabel, que ya está extinta. Corsario Morelense, en paz descanse, le mandamos un saludo allá donde quiera que esté. Y pues vamos a iniciar con este programa. Y pues más que nada darle la bienvenida a nuestro compañero Mike Pacheco. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Jordi, de igual manera a toda la gente, gracias por acompañarnos en una edición más. También darle el agradecimiento al buen Neto, que siempre nos está echando la mano aquí con las cámaras, que está detrás de cámaras. Y pues qué decir, Jordi, vamos a darle con un par de invitados que vienen, pero sí echando relajo a todo lo que da. Claro que sí, y así son nuestros invitados, así se caracterizan por tener ese carisma, por saber moverse con la gente. Aquí tenemos al buen Kraken. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y del otro lado al mero mero de la empresa Pilla, la Calaquita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer, en verdad un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Verdad? Cuando me dijo Kraken, oye, fíjate que me habló Jordi, vamos a ir al Regional. Yo dije, encantado de la vida, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, aquí es su casa, ya saben. Y pues vamos a empezar con esta entrevista. Y pues la pregunta base, ¿no? Por así decirlo, ¿cuánto tiempo ya lleva de existencia esta gran familia luchística que es Pilla? Vamos a cumplir ya 3 años, bueno, cumplimos este año 3 años con mucha ganas desde el primer día que empezamos. Seguimos picando piedra porque no es fácil mantener la lucha libre aquí en el estado de Morelos. Pero bueno, cuando dicen por ahí que si te gusta algo, no quitas el dedo del renglón, y así estamos. No quitamos el dedo del renglón y seguimos echando muchas ganas. Y bueno, gracias a toda la afición, gracias a todos los luchadores. Yo siempre he dicho, y yo solamente lo represento como clave, pero sin ellos, pillan el daño. No me voy a agarrar mucho la pregunta porque no, se está, pone oye, muy cachondo. Es que, ya no me está cerrando el ojo. Sí, Kraken, tú. A mí me gustan las mujeres así como es. Sí, Kraken, tú vienes de esta familia luchística y pues ahora estás demostrando de ti siendo un gran rudo y demostrando cada día más cómo te has superado y pues de los buenos instructores que hay en esta familia. Sí, claro que sí. Mira, bueno, ante todo, pues gracias al señor Alemán, al señor Calaquita, por darme la oportunidad de estar en esta empresa. Como dices, ¿no? Mejorándonos día con día, gracias a la gente que nos sigue, y pues aquí estamos, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros y dar el mejor espectáculo en cada función a la gente bonita que nos acompaña, función con función. Sí, es algo bien importante, lo hemos platicado muchas veces y creo que va a sonar repetitivo, pero sí hay que mencionarlo, que a raíz de que la Arena Isabel, la extinta Arena Isabel cerrará, pues como que quedó incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Porque era como el lugar o la arena fija. Y toda esta labor que están haciendo ustedes con esta empresa, Pilla, es bastante de llamar la atención y de agradecer uno como aficionado que no se deje morir el movimiento luchístico, porque aparte hay muchos exponentes de aquí de Morelos. Entonces me parece bastante buena esa idea de que sigan abriendo este espacio. Cada vez creo que hay más luchadores, cada vez está creciendo más la empresa y creo que es de aquí para adelante, ¿no? Creo que dices 3 años que a lo mejor ha sido difícil de estar picando piedra, conseguir lugar, conseguir patrocinadores, empezar a abrir el lugar, pero ahí siguen picando piedra. ¿Qué sigue también para la empresa? O sea, ¿cuáles son los planes a corto plazo, futuro plazo? Bueno, nos cuesta, nos cuesta trabajo porque no es fácil, ¿no? En verdad no es fácil hacer una función desde el primer momento donde conseguir un buen lugar. Yo siempre, bueno, Pilla le gusta que la gente se sienta a gusto, que llegue y que vea sin problemas, un buen baño, una buena silla. Entonces, que la gente se sienta a gusto donde vaya a ver a la empresa Pilla, ¿no? Y los elementos de la empresa Pilla. Entonces, pues te vuelvo a repetir, no quitamos el dedo del renglón, seguimos picando piedras, seguimos echándole muchas, muchas ganas, tocando puertas con ustedes los patrocinadores, tocando puertas con toda la gente, para que esto bonito que se llama lucha libre en el estado de Morelos no se muera. Y pues en verdad yo quiero decirles que aquí hay mucha calidad de luchador, mucha, mucha calidad de luchador. Estoy muy, muy contento, que hoy me dijeron que se fue a Tijuana a un evento que estuvo aquí con nosotros. Le quiero desear mucha, mucha suerte, me da mucho gusto que esté por allá. Y cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros que vayamos escalando poco a poquito escalones. Y eso es lo más importante, que la lucha libre de Morelos no se muera y que los luchadores de Morelos
estén de qué hablar por otro lado. Algo importante que también tenemos con la empresa Pilla es que va innovando, no solamente son los clásicos gladiadores, bueno, tenemos mucho talento aquí, pero algo que aquí innova la empresa Pilla y que casi no tenemos es esta categoría de los minis a la cual tú perteneces, que sí, están siendo como calaquita, hexagoncito, sí, tenemos varios, varios elementos pues en esa categoría. ¿Qué te impulsa a abrir esta este tipo de categorías y seguir con ella? Pues yo, porque pues yo estoy chiquito. Sí, principalmente para tener con quién pelear. Me toca hablar con mi pareja, pues no. No, o sea, la gente de repente dice que no cree que en la lucha libre. La gente, exacto, dice, no, es que la lucha libre es pura farsa. Entonces te imaginas, si yo me enfrento a él, van a decir, no, pues cómo le va a pegar ese gordo. No, pues lo va a deshacer. Entonces yo creo que hay que tener niveles, ¿no? Hay que enfrentarlos con nuestro mismo peso, con nuestra misma estatura, y para que la gente le demos también un muy buen espectáculo, ¿no? Bueno, pero si te has enfrentado también con estas, este elemento, el normal colapso, hemos visto que has estado de pareja, o también enfrentándote a figuras que pues no son minis, pues eso también puede sobresalir. Fue una locura una vez, te quiero comentar, fue una locura de mi casa, y cuando estoy en mi casa pienso, ahora qué voy a hacer, ahora me voy a enfrentar a este colapso. Bueno, como no tengo nada que hacer, voy a comer. Estoy docioso. Y este dije, voy a hacer unas parejas increíbles. ¿Cómo parejas increíbles? Pues colapso y calaquita, que uno es rudo y el otro es técnico, uno es altote y uno es chaparrito. Y empezó a hacer así varios. Y por eso se nos vino esa idea. Pero fíjate, quiero mandar un saludo a mi compadre Colapso. Fue un rival muy duro, porque me enfrenté con él. Fue un gran muy duro, no acabó bien esa lucha. No, esa lucha, me acuerdo que me sacó sangre, pero bueno, en verdad uno de los mejores luchadores de la empresa Pilla, un saludo para el compadre Colapso. Y bueno, y es que te vuelvo a repetir, de repente no tengo nada que hacer, ¿va? Y digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a enfrentar a estos con estos, y es por eso que Pilla está innovando. Y vienen cosas mejores, ¿no? Quiero adelantar que vamos a empezar a abrir plaza ya lo que es en la 3 de mayo, ahí en la ayudantía de la 3 de mayo, y vamos a empezar a hacer funciones ahí cada 15 días. Están invitados, por favor, quiero que vayan, que asistan ahí, que tomen algunas fotos. La empresa Pilla tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Sí, claro, y es importante mencionar eso que, o sea, lo platicamos como de broma y todo, pero el hecho de decir, no tengo nada que hacer y ahora se me ocurrió esto. Eso a fin de cuentas es innovación, o sea, es estar innovando, es ofrecerle nuevas cosas a la gente, un cartel que si bien dices, ok, pues sabes que el concepto de la lucha libre, más la gente ya sabe más o menos cómo es, pero ahora unas parejas así, ahora vamos a meterlo de esta manera, obviamente cuidando porciones y que sean obviamente personas profesionales. Así es. Tampoco luego hay cosas en donde terminan pegando con todo lo que se encuentren, y creo que ahí ya caes en como el amarillismo, por así decirlo, ¿no? Creo que conociendo la base de la lucha libre, es seguir proponiéndole a la gente nuevas cosas para entretenerlos, porque a fin de cuentas termina siendo un show, ¿no? Termina siendo parte de show, y eso es muy importante, que la empresa siga pensando en hacer eso. Así es, sí, no nos dormimos ahí en nuestros laureles y decimos, ya, esta es la lucha clásica y vámonos con la lucha clásica. Entonces hay que empezar a hacer cosas. Por ejemplo, viene Magia Blanca el próximo 28, nuestra próxima función, que fíjate que él fue el que le quitó la máscara a Colapso. Exacto. Y Magia Blanca en el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre ha sido técnico. Entonces hoy lo invito y le digo, oye, compadre, véngase de rudo, sí. Entonces la gente ya lo identifica como técnico. Entonces, como innovar algo nuevo para que la gente hoy lo vea como rudo. Y es un buen rudo también, ¿eh? Otra espero paciente, y también, ¿no? Por favor, no me vayan a salir mal, que se vayan ahí a pelear entre ellos, porque Colapso dice que nunca se le va a olvidar quién le quitó la máscara. Sí, es que ver, ojalá y no nos salgan mal ahí las cosas. Total, la máscara pues es una representación, ¿eh? Claro. El buen Kraken no puede decir que para ti que representa esa máscara, esa imagen, supongo que te costó mucho, porque pues fue tu idea, ¿no? Sacarla, fue tu diseño el que... que ahora, si te llegara a pasar esto de que te lo arrebataran o te rompieran ese diseño, ¿qué sentirías? No, pues sí, mi Jordi, es parte de ti, ¿no? O sea, es tu esencia, es la magia, ¿no? De tener la máscara del personaje. Y pues sí, ¿no? Digo, el día que llegues a perderla con algún rival, pues sí, como que se te va una parte de ti, ¿no? Queda la persona, queda el humano, si quieres, pero la máscara se va y sí se te va una parte de tu esencia, ¿no? O sea, ya. Para muchos compañeros a lo mejor ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Sí te sigue reconociendo la gente y todo,
pero no sé, yo a mi punto de vista la máscara es magia, ¿no? Es una magia que te da en el personaje. Exactamente, y esto es algo importante y pues algo con lo que Magia Blanca también se metió en esto con el con quien viene contra Black Angel, que es otro excelente elemento de la empresa Pina. Claro. Y pues sí, él demuestra que no tiene, así que no tiene nada que temerle o deberle a Magia Blanca. Así es, también es un elemento muy bueno de la empresa. Quiero felicitarlo también porque no le ha temblado sus piernitas a enfrentarse con este tipo, con estos luchadores de la lucha libre que son es Colapso y Magia Blanca, ¿no? Y yo apenas lo vi saliendo del entrenamiento y saliendo del gym, entonces me da mucho gusto que elementos se estén superando, que no se queden ahí nada más y que se, y me dice, y el viernes quiero ir a entrenar a México. Entonces, en verdad, Dragon, que échale muchas ganas. Claro. Las cosas te pusimos aquí, tú sabes el camino. Échale muchas ganas y estoy muy orgulloso de ese elemento. Perfecto. Ahora que hablamos de tu ingenio, aquí podemos ver en este cartel que nos presenta que quizás tienes mucho. Tu maldad se separó y ahora aparece una calaquita black. ¿De dónde sale esto? Pero esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque son conceptos que ya se han manejado, que son las contrapartes, es el octagón, pentagón, así la parca negra. ¿De dónde sale esta idea de la calaquita blanca? Igual te vuelvo a repetir, un día no tenía nada que hacer otra vez. Clásico. ¿Qué hago? Oye, qué ocioso muchacho, Si saco ahora, si la parca ya tiene la parca negra, ahora porque no saco la... Perdón, la parca ya tiene la parca negra, porque no saco ahora la calaquita blanca, ¿no? Entonces por eso ahora es un concepto nuevo. Es un chavo muy bueno, muy muy bueno. Mis respetos para Calaquita Black, espero y tampoco no me meta en camisa de once varas, ¿verdad? Porque muchas veces lo dices y al ratito dices, híjole, yo dice mamá que siempre no, pero ojalá y no me vamos meta. Vamos a pensar nunca, que ¿no? Sí, vamos a pensar que todo va. Sí, pero es un elemento muy bueno, ¿eh? Ojalá y le guste a la gente también. Vamos a ver. Por eso los esperamos para que existan esa grabación. Claro, sí, claro, y es lo que comentamos también, por ejemplo, tú eres técnico. Sí, yo soy técnico. Kraken es rudo. 100%. ¿Qué ha sido para ustedes el bandos? Obviamente hay gente que ha peleado, como lo comentabas, ahora vienen de rudo, ahora vienen de técnico, pero de igual manera hay luchadores que dicen, no, yo soy 100% rudo y me caracterizo por ser rudo. ¿Cómo es para ustedes eso? O sea, sí, soy bien, bien rudo y no pienso irme al lado de los buenos porque es como Rosita, como muy... Sí lo van a hacer. Pues mira, en mi caso, la verdad, el ser rudo es algo muy, muy, muy padre, muy... Iba a decir una grosería, perdón. Muy, 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 muy rico. Disfruta. Muy chingón. Como buen rudo, es algo muy chingón el subirte al ring, el estar golpeando al contrincante técnico, el que te abuche la gente, el que te miente la madre la gente, el que bajes del ring y de repente te den un bastonazo, un zapatazo, ¿no? Lo disfruto, de verdad, es por eso que me gusta el bando en el que estoy. Disfruto mucho hacer enojar a la gente, que la gente me miente la madre. Dicen por ahí, ¿no? Que el rudo vive del aplauso y de las mentadas de la gente. Nomás ya no me la mienten tanto, porque algo bajando de peso, entonces, mejor aplaudan nomás. Claro que sí, y pues eso es importante, ¿no? Que si la gente no tiene respuesta, no te está abucheando, ya sea como técnico o como rudo, porque ahorita el público que se maneja en estas funciones ha salido más rudo que técnico muchas veces. Sinceramente, el que sale abucheado, sale con la peor parte, sale siendo el técnico. Y yo creo que pues la gente, porque ahora es un poquito más sádica esta afición, que quiere que la silla, que aquí aviéntalo al piso, ¿no? Sí, la gente quiere que esté luchando ahí a un lado de ellos, y con quiere ver sangre, ¿no? Casi. Se da hasta en Arena México. Yo he tenido la oportunidad de ir a la Arena México, a la Catedral de la Lucha Libre aquí en México, y la gente es ruda, la gente le grita mucho. Por ejemplo, el Último Guerrero es el máximo ídolo de ahí, de los rudos en la Arena México. Un saludo para mi compadre, también el Último Guerrero. Y, híjole, y no el Último Guerrero, también sale Rush, y también como lo aclaman, Rush también es rudo. Ese Negro Casas, muchos rudos. La gente hoy es ruda, pero bueno, nosotros estamos en el lado no técnico. Yo estoy por los niños, porque los niños me siguen mucho los niños. Me bajo y los niños luego empiezan a bailar como yo. Y pues yo sigo en el bando técnico, perdón, estoy muy contento. Algún día tal vez puede ser también rudo, ¿verdad? Pero bueno. Yo te noto como rudo por dentro, ¿eh? Como sí, que ¿qué? Algo. ¿Eh? Pero fíjate que es importante eso que mencionas, o sea,
los niños, a fin de cuentas, un luchador para los niños es como su máximo ídolo. Sí, entonces, sí. También cuidar un poco lo que se representa eso. Tú, por ejemplo, en tu caso, en el lado técnico, pues es el ejemplo, a fin de cuentas, que le terminas dando a los niños, ¿no? Sí, o sea, los niños, creo que todos a los que nos gusta la lucha libre de niños quisimos ser luchadores en algún momento, ¿no? Nos pusimos una máscara y quisimos empezar a brincar. Pero es como la ilusión del niño. En el rudo, bueno, pues tiene que haber esa contraparte porque pues es parte del mismo show. Sí, sí, sí. Pero es como que lo que te motiva a decir, pues no, quiero dar un buen ejemplo, ¿no? Es que me sigan por el baile, porque les gusta todo el relajo, porque pues es característico también tuyo todo el relajo y el sabor, ¿no? Exacto, no solo por los niños, sino también por las mamás de los niños que también ahí andan. Sí, la mamá de los niños también. Oye, que la quitas, me gusta cómo bailas, a ver, baila, espérame tantito, hay mucha gente aquí. Paga el privado. Sí, le bailo, pero espérame. Exacto, pero también ya sea rudo técnico, a quien se le debe este respeto es a la gente, ¿no? Aunque seas rudo, aunque seas el más rudo que puedas existir, también tienes que tener consciente que te le debes al público. Claro que sí. Porque sinceramente podemos ver, pues, ya lo ha mencionado un profesor de aquí, un consejo de modelo, que pues quizás otras personas pues ya conocidas nacionalmente no se dan el tiempo de tomarle una foto o fotografiarle a los niños, ¿no? Que se acercan. Y pues en estos casos es importante que pues te dejes ver bien con ellos, porque a ellos son a los que les debes, por ellos están pagando, ellos están entrando para verte, no sabes si están viendo a ti, que tú les hagas ese gesto feo, pues no. No, sí, claro que sí, mira, en ese punto, pues sí, no, digo, sí nos damos nuestro tiempo, bajar del ring, ¿no? Que oye, que una foto, sí, oye, que un autógrafo, sí, oye, que reconoce a tu hijo, ay, sí, no, me borro, ¿no? Porque se parece, ay, porque borro, está en la máscara. Se mete de volada, los vestidores. No, yo estoy operado. ¿De dónde? De aquí, en el brazo. No, de verdad, sí, digo, nos debemos a la gente, digo, hay mucha gente que nos apoya, que nos sigue. Yo en lo personal, digo, tengo saludos a todos, a mi amigo Gerardo Nieto, a Osvaldito, bueno, muchísima gente que nos sigue y nos vamos a dormir porque tiene muchos Son todos sus fans, gracias a todos por acompañarnos. Verdad que sí, pues tenemos este programa tan interesante que traen aquí a la 3 de mayo otra vez, porque yo creo que se dieron cuenta que hubo muy buena respuesta. Yo estuve ahí presente y pues pudimos ver que fue un lleno en esa plaza y estuvo muy bien. Sí, queremos agradecer a toda la gente que asistió, porque fue la primera presentación de la empresa Pilla, y quiero decirles que esa lucha fue a beneficio de nuestro amigo El Oso. Un saludo para nuestro amigo El Oso, en verdad también un buen elemento de la empresa Pilla. Te mando un abrazo, mi Oso, espero que también ya te recuperes pronto, porque haces mucha falta ahí en el bando de los técnicos. Creo que sí. Se lesionó, entonces yo le dije como representante de la empresa, ya sabes que no te puedo ofrecer dinero, pero mira, aquí están los elementos siempre le dijeron sí. Como volver a repetir, yo soy el importante, la cabeza ahí, pero sin ellos y ya no es nadie, ¿no? Y yo lo que digo es a ellos, digo, a ver, vamos a hacerle paro al Oso, y con mucho gusto, todos le echaron las ganas. Y fue un lleno, ¿no? En verdad, muy buenas entradas. Tal vez no pensábamos que estuviera tan bueno, como te soy sincero. Pero en verdad, un agradecimiento a toda la gente de la 3 de mayo, y por ahí nos estamos viendo también. Sí, eso habla bastante bien, porque a fin de cuentas terminan siendo compañeros profesionales, ¿no? De profesión, claro, por así decirlo. O sea, independientemente del bando que tenga cada quien, pues todo el mundo se debe a los mismos. Somos una familia. Exacto, el mismo equipo, una misma familia, en el cual pues, si no se acobijan entre ustedes, pues como lo van a lograr, ¿no? Y de esa manera es como la empresa termina despuntando. Eso es muy importante lo que mencionas, porque pues en todos los lugares se cuecen habas, dicen por ahí, ¿no? Siempre va a haber rivalidad, lejos de la rivalidad en el ring, ¿no? Siempre va a haber como que la envidia, y es importante que en este caso lo menciones, que pues aquí no hay. O por lo menos no está marcado, ¿no? No estará también, dirán, ay, yo no soy monedito para que le ven a todos, pero cuando se trata de unirnos, todos jalan, porque pues son compañeros de profesión, y a fin de cuentas todos están expuestos a eso, que esperemos nadie le pase, pero pues eso habla bien de la empresa, ¿no? De ti como cabeza, y de todos los compañeros que terminan haciéndote segunda. Así es, sí, un agradecimiento a todos los compañeros, porque te vuelvo a decir, el Osito habló con nosotros y todos le dijimos sí, Oso, te apoyamos, y mira,
salió un evento muy muy bueno para los es muy bueno, ¿no? Que se apoyen como la familia luchística que son. Claro. Y pues coméntanos el cartel, Kraken, ¿contra quién vas este domingo? Sí, mira, este domingo voy de pareja con Black Sombra, con Voltaje. Vamos para Los Ángeles, Ángel Asesino Señor, Ángel Asesino Junior y un elemento que apenas entró a la empresa, que es Aquila, muy buen técnico. Sí, pues vamos a destrozar, ¿no? A los técnicos, con todo vamos. Perfecto. Pues bueno, algo que agregar, Mike. Nada, pues agradecerles, de verdad, agradecerles la visita aquí al estudio, es su casa, cuando quieran venir. Y gracias, como aficionado, de igual manera agradecer lo que están haciendo. Todo este movimiento, yo creo que la gente está respondiendo porque a la gente le gusta la lucha, ¿no? A la gente, a fin de cuentas, está buscando los espacios, y el hecho de que ustedes estén abriendo ya este tipo de espacios, el que estén preocupándose por llevarle este show a la gente, es de verdad de agradecerse. Y yo estoy seguro que la gente va a seguir respondiendo, nada más es cuestión de que la gente se empiece a enterar. Ajá. Que siguen habiendo estos carteles. Yo me acuerdo que hablando también de la extinta Isabel, eran llenos cada 15 días. Creo que se puede lograr aquí, y qué bueno que Pilla esté preocupado en hacer esto, y es su casa. Gracias. Hay que seguir aquí cuando quieran, aquí es su casa, y muchas gracias. Hay que seguir dando a conocer todos estos eventos, ¿no? Claro que gracias. Sí. Qué bueno que me dices que es la casa, porque anoche me corrió mi... Sí, no, claro. Me quedo dormido. Por ahí tenemos sí, sí, claro, hay bastante espacio allá atrás, así que no. Ya les dije que fueran discretos, pero no, bien. No, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Igualmente, la empresa Pilla tiene abiertas las puertas para todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo 28 ahí en la ayudantía de la 3 de mayo. Espero que nos acompañen. Claro que sí, todos a la 3 de mayo, este domingo 28 de julio. Pues vámonos, y muchas gracias, Kraken, muchas gracias, Kraken. Gracias, gracias, Mike. Muchas gracias. También gracias muchas a Neto, que no se ve, que está ahí atrás. Saludos, Neto. Saludos para Neto. La porra te saluda. Yo soy Jordi Gómez. Aquí de parte de Morelos 360 y el Regional Morelos. Muchas gracias.